Bueno, lo que acá tenemos es una gráfica que lo que indica es que la cantidad de casos se duplica a distintos tiempos, ¿sí? Suponete acá, te dice que cuando tenía 65 casos este día, tardó 1, 2, 3 en llegar a 128, o sea, tardó 3 días. En este caso, suponete, te dice que acá habían unos 500 y pico de casos, ahí justo está cortado, pero son como 500 y pico de casos. Para llegar a los 1000 se tardó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 días, ¿sí? Bueno, y así. Yo lo que hice acá abajo fue otra forma de ver esta velocidad, ¿sí? Como lo que estamos viendo es la duplicación de casos, supongamos que partimos de 200 casos a 400 casos. Podría ser 800 y 1600. Siempre hay una duplicación, ¿sí? Bueno, en el primer caso, ¿sí? Cuando la velocidad es de 3 días, en 3 días logramos llegar a los 400 casos. Pero en la que es 6 días, llegamos más o menos a la mitad. En la que es de 11 días, llegamos más o menos a un tercio. Y la que es de 17 días, llegamos a un quinto. O sea, en 3 días llegamos a 400, es la más rápida. En 6 días llegamos a 400. En 11 días llegamos a 400. Y en 17 días llegamos a 400. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que la velocidad de contagio o la forma que se pasa el virus de una persona a otra es cada vez más lenta. O sea, al día de la fecha, ¿sí? Partimos de 1975 casos y para llegar a los 3800 casos se necesitan entre 16 o 17 días. Eso es lo que significa la gráfica y es un dato más que interesante.